Pronóstico del tiempo para la tarde de hoy viernes. En la tarde se prevén nubes y precipitaciones fuertes, las más significativas en Urabá, Atlántico, Cesar, Magdalena y suroccidente y occidente de La Guajira. Además tendremos probabilidades de tormentas eléctricas. En el archipiélago de San Andrés y Providencia tendremos cielo cubierto y precipitaciones de variada intensidad. En Chocó, Valle del Cauca y Cauca tendremos precipitaciones acompañadas de algunas descargas eléctricas, mientras en Nariño, al final de la tarde se prevén lluvias ligeras. Para la zona andina se advierte abundante nubosidad en Antioquia, norte de Santander, Santander, norte, oriente y sur de Cundinamarca, Boyacá, Risaralda, Caldas y Quindío con algunas precipitaciones. En la Orinoquía se esperan condiciones nubosas en gran parte de la región, posible actividad eléctrica y precipitaciones en zonas de Vichada. En la Amazonía se estima una tarde nublada con lluvias en sectores de Guainía, Guaviare, Putumayo, Baupés y norte del Amazonas. En la tarde se pronostica algunas nubes con intervalos de sol y lloviznas moderadas en la capital del país. Las principales alertas a nivel nacional son las siguientes. Alerta roja por probabilidad de inundaciones en las zonas de Orinoquía, Andina y Pacífica. Tendremos alta probabilidad de incendios en las zonas verdes de diferentes municipios de la región Caribe y Andina. Alerta roja por posibles deslizamientos de tierra, causados por lluvias en sectores inestables en las zonas de Meta, Cundinamarca y Boyacá. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.